Auditorio de Score MX, aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte en este martes 7 de noviembre. Mi nombre es Cristian Bernet y también le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristiano? Aquí estamos listos para hablar de lo que más nos gusta, lo que nos apasiona, el mundo del deporte, que no para el deporte, Cristian. Ya estamos llegando a noviembre, no para el calor y no para el deporte. Sí, acá en Hermosillo, Sonora, de donde transmitimos del programa, sigue haciendo calor, no se quiere ir el calorcito. Ya estamos, como bien lo repetimos, el 7 de noviembre en la plena Liga Invernal Mexicana del Pacífico. Acá está haciendo un calorón. Vamos a estar platicando todo lo que va a empezar hoy en la Liga Mexicana del Pacífico, porque se arrancan series en 5 diferentes plazas. Le daremos un resumen de los jugadores de la semana, que ayer ya adelantábamos al pitcher de la semana, pero también conoceremos al relevista y al jugador de la semana. Noticias de Naranjeros de Hermosillo. Ya hablamos ayer de Alfonso Ríos, pero hay otras noticias que ya se vienen, Manuel. Sí, exactamente, así que estará muy interesante el programa, Cristian, porque vamos a hablar, vamos a comentar, vamos a debatir de todo el deporte. Exactamente, y hoy arrancamos el programa para recordar y mandarle una felicitación a la gente que trabaja en el ferrocarril. Hoy se conmemora acá en México el Día del Ferrocarrilero, allá en Empalme, con donde está muy arraigada esta profesión, o en su momento ya no tanto. Y hoy recordamos aquí en estas gráficas que nos comparte el Ayuntamiento de Hermosillo y el Gobierno del Estado, recordando a Jesús García Corona en este Día del Ferrocarrilero, Manuel. ¿Pero por qué? ¿Por qué estos locos de deportes hablan de Jesús García? Pues porque ese nombre, Cristian, lo lleva un estadio, un ícono para el fútbol estatal, donde actualmente juegan los Cimarrones de Sonora, en el estadio Héroe de Nacozari. No le pusieron Jesús García, pero se le conoce como el Héroe de Nacozari y todo el mundo sabe que es Jesús García. Exactamente, por eso hoy, en este 7 de noviembre, quisimos recordar el Día del Ferrocarrilero, es decir, dedicado a Jesús García Corona principalmente, porque el estadio de Sonora, el estadio de la capital de Sonora, de Hermosillo, lleva ese nombre, Héroe de Nacozari. Me gusta más que se llame Héroe de Nacozari que Jesús García. Qué raro, ¿no?, que le hayan puesto Héroe de Nacozari. Normalmente, ¿te hubiera gustado que se llamara el estadio Superman de Chihuahua? Como que no checa, ¿no? No, vamos a todos al estadio Superman de Chihuahua, vamos al estadio Niño Asesino, o al estadio tal, el estadio Héctor Espino. Aquí el estadio, no sé por qué no le pusieron estadio Jesús García. Me gusta más Héroe de Nacozari, sinceramente. Me gusta más. Jesús García nació en Hermosillo. Hay calles, hay colonias, hay escuelas que llevan su nombre. Inclusive
héroe Nacozari. Pero ahí está, Manuel, hoy estamos recordando al día del ferrocarrilero, héroe de Nacozari, Jesús García. Sí, le mando un abrazote a Jesús Manuel Gálvez, el Titi, que trabaja en los ferrocarriles, Cristian. O sea, fíjate, no tengo más que un amigo que trabaja en ferrocarriles y le mandamos un abrazote. Y, por supuesto, recordando al equipo de los rieleros de Aguascalientes, a los rieleros de Empalme, que están basados sus nombres porque había una gran comunidad de ferrocarrileros o de una central en esas ciudades, en Aguascalientes. Sí, exactamente. Y esos trabajadores, Cristian, tienen un apodo medio raro, que a mucha gente no les gusta. Como se iban en el ferrocarril y tardaban mucho tiempo en regresar, a todos los que trabajan así les dicen los chivos. Ok. Así les dicen, así, de hecho, de cariño a la gente que es en Palme le dicen el chivo, así se les conoce. Es así, no me la sabía. Hoy no sabía. Bueno, arrancamos el programa recordando entonces a Jesús García, héroe Nacozari, pero es tiempo de hablar del béisbol, de las grandes ligas, mentiras, es tiempo de hablar de la Liga Mexicana del Pacífico, la costumbre. Ganó la costumbre, pero sí vamos a hablar de grandes ligas, ahorita más adelante no es noticia, pero vamos a platicar de las grandes ligas, pero antes hay que hablar de la Liga Mexicana, ya lo adelantábamos desde ayer, que desafortunadamente Alfonso Rivas, quemando la liga, se va de los naranjeros porque tendrá que reportar con los Guardianes de Cleveland, una muy mala noticia para los naranjeros. Oye, Cristian, pero se me hace muy sospechoso, hay cosas ocultas, sospechosas que yo veo, de parte de nuestros queridos Guardians, antes Indios. Dice, su nuevo club le solicitó reportar de manera inmediata. O sea, si no vienes, algo va a pasar, se va a caer el estadio, algo va a pasar. De inmediato tienes que venir. Y luego, para ver el plan del trabajo que llevará a cabo la pretemporada, Cristian, arranca por ahí a finales de febrero para pitchers y catchers. Realmente, creo que algo están escondiendo los Guardians y no han dicho, porque no está nada mal, yo he visto algunos peloteros, el mismo Vinny Castilla fue a Colorado, arregló unas cosas, luego regresaba. Yo no veo ningún problema que vaya Rivas firme y que le diga, mira, este es el contrato, ok, sale, perfecto, órale, nos vemos en febrero. Algo está raro aquí, ¿eh? Algo hay raro porque estamos apenas en noviembre. Pues es que, según yo, están de vacaciones todo mundo, ¿no? Todo mundo está de vacaciones. Aparte, andan de vacaciones todo mundo, a menos que se quede el puro gerente o algo así. No, claro, van a tener las Winter Meetings, que normalmente se hacen en Nueva York. Ahí lo único esperanzador que nos dan en el comunicado oficial por parte de los naranjeros de Hermosillo, y ahí por su jefe de prensa, Ricardo Hernández, que dice que esperamos que Alfonso pueda estar de regreso con nuestro equipo más adelante. O sea, hay una ligera posibilidad. Lo dudo. Sí, mira, no sé qué habrá pasado, Cristian. No sé si Alfonso Rivas... Pues no lo tenía en el radar que un equipo lo iba a firmar y dijo, en cuanto me firme, pues yo me voy. Aparte, a lo mejor nosotros y los naranjeros no teníamos en el radar que iba a estar quemando la liga este jugador. A lo mejor al mismo Alfonso dijo, ¿sabes qué? No me está sirviendo de mucho esta liga, o sea, batear 500 no sirve, yo necesito una liga donde me reten y batee 300, 297 para estar metiéndole al máximo. Esta liga realmente está muy fácil, no sé qué esté pasando por la cabeza, pero sí es muy importante naranjeros. Creo por ahí a lo mejor lo que dijiste tú, una de esas cosas puede ser, Manuel, que en el contrato que firmó con naranjeros haya dicho, ¿sabes qué? Si algún equipo me contrata durante este invierno, de hasta ahí que sacaba mi contrato, muy probablemente haya sido así, para ya enfocarse en su trabajo en la temporada que viene en Grandes Ligas, muy probablemente por ahí vaya. No, yo creo que sí, porque está muy raro, si tú tienes que ir a ver el plan de trabajo del próximo año. ¿A poco vas a durar todo noviembre, diciembre y enero viendo el plan? No, por favor, no. Aparte, cuando eres lanzador, te cuidan un poco más, porque claro, el brazo lo estás exponiendo mucho. Cuando eres bateador, no tanto. Me han contado que un tal Paredes, que anda por ahí, que a veces también juega y anda por acá y por allá, y no pasa nada, Cristian. Él es titular en un equipo de Grandes Ligas. Rivas apenas fue firmado. Y a ver cómo le va. No sé qué, creo que los Guardianes, ay, 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 no sé qué tengan oculto ahí. Pues precisamente ya das paso a la siguiente nota, porque en su Instagram, Isaac Paredes ya publicó, se acabaron las vacaciones. Y esto significa que Isaac Paredes ya se va a preparar durante todas estas próximas semanas para reportar hasta en diciembre,
cuando está programado que juegue Isaac Paredes. O no habrá habido una palabrería, Cristian, de decir, a ver, mira, Isaac, tenemos a Alfonso Rivas, pero con Alfonso la negociación es que en cuanto firme, se tendrá que ir. Esperamos que no lo firme ningún equipo, a lo mejor no lo firma nadie y se queda toda la temporada. ¿Tú cómo andarás? Si lo llegan a firmar antes, ¿podrás tú acelerar tu regreso? Sí, claro, claro, yo estoy aquí, yo voy a estar aquí en la ciudad, Entonces, sí. ¿Sabes qué, Isaac? Vente, ya lo firmaron. Entonces, ahí viene Isaac, ahora sí, para que no se sienta el hueco de Alfonso Rivas. Exactamente, esa respuesta solamente la tiene Francisco Gámez, Isaac Paredes y Alfonso Rivas, son los que más sí. información pueden tener. O hablando con la gente de Guardianes, pero no me han contestado, para ver qué pasó allá, si lo necesitan noviembre, diciembre y enero a Alfonso Rivas, que esté allá, no sé qué haciendo, pero que esté allá, no sé si lo necesiten allá. Bueno, hay que mover la mata, hay que mover la mata de los naranjeros para que las naranjas estén levantando, Manuel. Pero hay más información de naranjeros, porque hace unos instantes nos acaban de avisar que Juan Gabriel Castro ni tampoco Noé Muñoz van a estar en la serie ante Algodoneros de Guasave. Esto sí se me hace delicado porque naranjeros vienen una racha negativa. No están arrastrando la cobija, pero no andan al 100%. Pero estos dos grandes peloteros, Juan Gabriel Castro y Noé Muñoz, que son parte del cuerpo técnico, pues van a ir a Monterrey a la entronización del Salón de la Fama. Bueno, algo importante en su carrera, claro. No, claro, y creo con el consentimiento de la directiva, obviamente. Yo creo que ya estaba en el calendario y la directiva de Naranjeros dijo, claro, Guaguel, tú puedes ir, no pasa nada. Ahí vamos a tener a Cornelio, vamos a tener ahí a Adulfo, a Maximino, ahí vamos a tener a alguien se va a hacer cargo de las riendas. Y no pasa nada, los naranjeros conocen muy bien a Cornelio, a todos no va a pasar nada, supuestamente sí se ve raro, sobre todo mucha gente va a grillar, creo, un poquito por la temporada que está teniendo Naranjeros. Sí, ahí en el comunicado nos dice que Jesús Arredondo se va a quedar como manager del equipo, mientras que el coach de primera base estará actuando Adulfo Camacho. Ahora sí, también la crítica, entre comillas, debe ir para el Salón de la Fama del béisbol mexicano. Que la entronización no lo haga, obviamente, ni en la temporada de verano, ni en la temporada del invierno. Que la haga terminando una o dos semanas después de que termine la temporada de verano, pues, en septiembre, que la haga, para no afectar a nadie de los equipos. Se puede prestar a mala leche de del Salón de la Fama, ¿no crees? Vamos a aguarles la temporada y en plena serie a jalar a jugadores. No creo que sea así. Bueno, ya son jugadores, serían coaches, ¿no? Porque ya están veteranos todos. Creo que a lo mejor es falta de planeación por parte del Salón de la Fama. Pero ahí creo que sí no es lo correcto. ¿O por qué no lo haces un lunes también? Exacto. El domingo terminan temprano los juegos, viajan, y ya llegan el domingo en la noche. El lunes todo el día están listos, van a la entronización, en la noche se regresan y el martes están con su equipo. Bueno, ahí les pasamos tips al Salón de la Fama del béisbol mexicano, que está muy bonito, tengo que aceptarlo, que hace algunos meses que fui a Monterrey, lo visité, se los recomiendo, si van a Monterrey, vayan para allá, es barato el boleto, inviertes una o dos horas máximo, está cerca de muchas atracciones, tampoco le estamos tirando shit al Salón de la Fama, obviamente, no. Hablando bien de ellos, pero sí es una pequeña crítica. No, claro, es que sí, pero en este caso sí le va a afectar a Naranjeros, no van a tener... Imagínate al manager, al coach de primera. Bueno, Manuel, más noticias que nos arrojan Naranjeros y la Liga Mexicana es que Luis Márquez fue nombrado por parte de la organización como el jugador de la semana, el naranjero de la semana, el Scarface Luis Márquez, el de Guatabampo. Sí, este hombre que cuando se enfrenta a zurdos, Cristian, no le ven ni el polvo. A Luis Márquez lo ha hecho de maravilla. Tuvo dos ponches en dos innings, dos tercios de labor, cero bases por bolas, cero carreras, cero hits. Sí, el relevista de la semana de toda la Liga Mexicana, no solamente Naranjeros, fue Elkin Alcalá, que no permitió carrera limpia, tres salvamentos en tres oportunidades, tres entradas y dos ponches. Perfecto, se fue Elkin Alcalá con más. No, muy bien, ya no es novedad, desde la temporada pasada venía luciendo tremendamente. Colombiano.
aquí lo vemos de maravilla también, ayudando a los Venados ahí que andan batallando. Sí, y el jugador de la semana fue el sonorense, el de Guaymas, Sebastián Elizalde, de los Tomateros de Culiacán. Batió para 346 milésimas, 9 hits, 9 producidas y 2 cuadrangulares. El Angelito, el Tano o el Depredador, no sé cómo le dicen allá en Sinaloa. Sí, fíjate, Cristian, que pues tiene la espinita clavada de haber pues ilusionado junto con Joey Meneses de estar en Grandes Ligas, los dos al mismo tiempo. Y él se quedó acá y Joey se convirtió en un caballoy. Sí, temporadón que tuvieron previo a la pandemia, lo recordamos en aquel campeonato de los Tomateros, cuando fueron a la Serie del Caribe a San Juan, ya tenían sus contratos para jugar, para ir a la pretemporada en ese marzo de 2020 y para atrás los fielders, ni se, la temporada pues valió por la pandemia. Exactamente, pero ellos dos quizás tenían las mismas credenciales, sí. Dos jugadores que todo el mundo pensaba que iban a lucir en Grandes Ligas, uno sí lo hizo y el otro no, fíjate. Bueno, y Marcelo Martínez, bueno, ayer ya lo comentamos, fue el jugador de la semana, como bueno, pitcher de la semana, y aquí se los presentamos para que completemos a todos los jugadores de la semana. Y para hoy, Manuel, arrancan series, ¿qué tal si utilizamos la misma técnica, exactamente, Cristian? A las 7:30, Naranjeros, sin Juan Gabriel Castro, ni Noé Muñoz, contra Algodoneros a las 7:30. Sí, estará abriendo el cubano Elian Leiva por parte de Naranjeros, y Gino Encina, el de Oregón, está abriendo por Algodoneros. Hablando de Oregón, los Yaquis de Obregón estarán visitando a los Mayos de Navojoa también a las 7:30. Saúl Vázquez abrirá por la tribu de KGM y la tribu de Navojoa estará Matt Harman. Oye, andarán volando flechas y hachazos ahí porque dos tribus muy, muy bravas. También a las 7:30, Tomateros visita a los Cañeros. Duelo de pitcher extranjeros, Miguel Romero por parte de los Guindas y los Verdes tendrán a Nick Struck. Ya a las 8 de la noche en el puerto, Venados recibe a Sultanes. Francisco Ríos y Lázaro Blanco son los programados. Y ya como cambió el horario, 8:30 los juegos que le gustan a Cristian quedarse a ver. Mexicali recibe a Charros de Jalisco. Y tendrán dos pitchers mexicanos, Luis Iván Rodríguez contra David Reyes. Esos son los 5 juegos que ponen la actividad de este 7 de noviembre abriendo series en las 5 diferentes plazas. Y hay noticias también, Manuel, porque ayer lo adelantamos, pero aquí para que lo conozcan y vean cómo se escribe el nombre, Justin Willey es el nuevo refuerzo de extranjero que traen los Mayos de Navojoa. ¿Y ya ves el jersey que trae? Ah, mira, jugó el Clásico Mundial con la Gran Bretaña. Exactamente, con la Gran Bretaña jugó Justin Willey. Él nació en Estados Unidos, pero pues puede representar a la Gran Bretaña. Y qué curioso, ¿no? Justin Willey, así no, Willey es el apellido, ¿no? Exactamente, ese es el apellido. Y ahorita, hace unos minutos, también los Yaquis de Ciudad Obregón anunciaron que estará Gerardo Reyes, el de Grandes Ligas, el que lanza fuego, vistiéndose con el jersey de Yaquis. Oye, ¿a partir de cuándo que nos digan, no? Porque imagínate, bueno, tener lanzallamas ahí. No, pues ya, ahorita. Ya está listo hoy. Entonces. Sí, imagínate, qué buena noticia para los Yaquis, ¿eh? Bueno, dice el serpentinero liga mayorista de 30 años, Gerardo Reyes, llegó a Ciudad Obregón y dentro de muy poco hará su presentación en la temporada. Bueno, nos fuimos con la finta porque yo pensé que ya estaba listo. Bueno, a lo mejor le pueden dar 3 entradas, 4 y luego ahí vemos, ¿no? O, sí, dice, una entrada. La información que nos pasan por allá desde Ciudad Obregón, nuestro amigo Sergio, el de comunicación de Yaquis, ya se puso las órdenes del manager Jerry Álvarez y estará listo en los próximos días para entrar en el roster y reforzar el bullpen. Sí, exactamente. Entonces, pues vamos a esperar. Le van a estar dando ahí algunos lanzamientos primero, no forzándolo mucho, y luego ya lo van a meter a la novena entrada, muy probablemente a apagar el fuego. Debería ser el cerrador o la octava entrada para Gerardo Reyes. Que no recuerdo desde cuándo no juega Gerardo Reyes en el invierno, ¿eh? No recuerdo, no tengo el dato, no tengo memoria, a ver si alguien de Obregón se acuerda, ahorita tendría que checar la guía para ver la historia de Gerardo Reyes en el invierno. Vámonos con mensajes, Manuel, ¿qué te parece si me ayudas con el primero? A ver, suéltalo, ¿quién se reporta? Es Daniel Marín, Minirón, y dice que está listo para las mejores noticias deportivas. Jorge BC también se reporta, hace rato que no se conectaba, dice, voló la paloma, ya estaba dicho. La huida, nos dice, por Alfonso Rivas. Sí, lástima, lástima. Eduardo Solar, hola, buenas tardes, listo para la mejor información deportiva. Daniel Marín dice que de igual forma, y como lo mencioné ayer,
A partir de esta noche, las cosas cambiarán para los naranjeros, que le van a ganar a Guasave, dice por ahí. Ah, Daniel. Bueno, ojalá, se necesita mucho. Iván Quintero, la otra vez vi un comentario en redes que decía algo así, de que en una serie no se paren ni las moscas en el estadio por el mal desempeño, para ver si así reacciona la gerencia. ¿Creen que funcionaría como buen mensaje de la afición? O sea, hacer como una tipo huelga de aficionados, es lo que dice Iván Quintero. No creo, no creo. No creo que sea lo que tienen que hacer los aficionados. No, es que ya, es que, mira, hay cosas que no están en el control de la gerencia, Cristian, a veces, Imagínate, pero bueno, ahí está Iván Quintero con su comentario. José Luis Munguía, buenas tardes, llegando a Score MX, la casa de los deportes. Que Castro se quede en Monterrey, invite al Bulto Ramos, que busquen equipo por allá. Hoy Naranjero se verá mejor sin Castro. ¡Ay, cuidado! Imagínate, hoy gana Naranjero. No, imagínate, Cristian. Lo único que se vio mejor sin Castro fue Cuba, creo, ¿no? Pero no creo que aquí funcione. Juan Gabriel es un buen manager. Pollo Gasos, actualization, la quinielation de la NFLation. Lo que sí te aseguro es que yo no la gané. Creo que quedé como en un 18avo lugar, algo así. Dice, la ceremonia del Salón de la Fama es el 9, o sea, no estarán toda la serie contra Guasave, exactamente, así como lo decía el comunicado que hace rato les pusimos aquí en pantalla, van a estar fuera toda la serie. Toda la serie, exactamente, juego 1, 2 y 3, o sea, martes, miércoles y jueves no estarán, estarán ya listos para el juego del viernes aquí en Hermosillo, ¿no? Exactamente, pues ahí está Adolfo Camacho y Jesús Arredondo cubriendo esos huecos que dejarán Castro y Noé Muñoz. Dejamos el béisbol de la Liga Mexicana para irnos al béisbol de las Grandes Ligas porque tenemos noticias interesantes de Grandes Ligas. Vayan sacando sus quinielas, porque aquí esta sección la vamos a meter aparte ahí en Square MX para ver quién le atinó y quién tendrá más aciertos de los 8 premios que se van a entregar próximamente. Vámonos con el MVP, Manuel, de la Liga Americana. ¿Quién lo va a ganar entre Shohei Ohtani, Corey Seager y Marcus Semien? Ya te lo hice así con una seña en los ojos, mira. Ya te dije quién lo va a ganar. Voy con Shohei Ohtani todo el camino. El japonés se lo lleva. Creo que sería injusto que lo ganara Shohei Ohtani. No jugó prácticamente el mes de septiembre. Pero así será. Creo que Shohei Ohtani tuvo de todos modos grandes números superiores a Corey Seager y Marcus Semien. Y sí, siento decirlo, pero Shohei Ohtani lo va a ganar. Y en la nacional también, Cristian Paz, por el récord que puso, por el club selecto al que se une, Ronald Acuña Jr. se lo va a ganar. Sí, sin duda va a superar a Mookie Betts y a Freeman, que tuvieron un temporadón ambos jugadores de los Dodgers, temporada regular, porque en playoff no hicieron nada, y Ronald Acuña creo que sí, se va a llevar ese gran premio de MVP, así es que un japonés y un venezolano, los mejores de Grandes Ligas. Fíjate, y dos Rangers y dos Dodgers, se van a quedar ahí con un palmo de narices. Vámonos al siguiente, nominaciones, Manuel. El Cy Young, Liga Americana, lo veo muy fácil. Creo que esta es la más fácil de todas. Gerrit Cole se lo va a ganar fácil a Kevin Gausman y a Sonny Gray. Sí, Gerrit Cole va a ser el ganador del Cy Young, el pitcher estelar de los Yankees de Nueva York. En la Liga Nacional, yo me voy a inclinar por el zurdo Blake Snell de los Padres de San Diego. Yo también, definitivamente no hay manera. Zach Gallen, que me lo cambiaron, ¿eh? No es el mismo Zach Gallen, algo le falta, no se ve igual, ¿eh? Le faltan los lentes. Sin los lentes no es el mismo. Y Logan Webb, pues cumplió. Pero Blake Snell, que va a ser agente libre, va a ganar el Cy Young. El dato de este, del Cy Young de la Nacional, los tres pitchers de la División Oeste de la Liga Nacional. Sí, fíjate, qué buen nivel mostraron los pitchers de allá. En cuanto al novato del año, tenemos en la Americana a Tanner Bibby, a Tristan Casas y Gunnar Henderson. Aquí el Baby Beer se lo lleva. No, fácil, Gunnar Henderson, fácil. El de Boston va a estar tristón porque no lo va a ganar. No lo va a ganar. Y el mexicano tristón. Y el otro es muy bebé, Tanner Bibby no va a poder. Entonces, Gunnar Henderson ya lo tienen. Es más, ya le hablaron, ya le dijeron. Y en la Nacional tampoco creo que hay dudas, a pesar de que está ahí James Altman de los Dodgers y el japonés Kodai Senga. ¿Quién va a ser el ganador? Ahí sí coincidimos. No. Creo que no hemos
Estamos de acuerdo en todo. Sí, no, yo creo que no va a haber. No, en manager, sí, vamos a lo mejor en manager. Está más difícil. Aquí es muy fácil. Corbin Carroll ya lo tiene en la bolsa. Sí, sí, en las seis primeras no hemos tenido broncas. Y en el manager del año, a ver, Manuel. Ahí sí, porque mira, Bruce Bochy, que mucha gente se va a ir con la finta, pues ganó la Serie Mundial, o sea, no, tremendo lo que hizo, puras victorias de visitantes, sí, pero eso no cuenta, eso no cuenta. Kevin Cash metió a los Rays con un equipo de nómina baja, pero yo me inclino por Brandon Hyde y el liderato de los Orioles en el este de la Americana. No, claro, los Orioles de Baltimore sorprendieron a todos en esa división, en todas las grandes ligas, y Brandon Hyde se tendrá que llevar ese premio. Y en la Liga Nacional, Manuel, creo que aquí es la única que vamos a estar en desacuerdo. Esta está muy peleada. Los tres están muy parejos porque cada quien muestra sus armas. Va a decir Council, yo fui el líder en la central, muy difícil. Va a decir Schumacher, yo con mi equipo modesto me metí al comodín. Una división donde estaban los Phillies, los Mets, los Bravos. Ahí me metí. Y va a decir Snicker, yo hice récord de más de 100 victorias. O sea, ¿a quién se lo das tú? Yo se lo doy al novato como manager, Skip Schumacher. Yo me voy a ir por la marca con Brian Snitker, por la ciento y feria de victorias que tuvo, que tremendas fueron, ¿eh? Pero aquí es la única donde está peleado y parejo. Sí, yo creo que Skip Schumacher, bueno, este jugador, bueno, ya es manager, ¿no? Que nos tocó verlo jugar con los Cardenales de San Luis, se va a llevar la designación. Sí, es que mucha gente puede confundirse con Bruce Bochy, decir, pues es el ganador de la Serie Mundial. No, los votos nomás se sirven para los 162 juegos de temporada regular. Exactamente. Bueno, ya próximamente las Grandes Ligas nos estará presentando diariamente a los ganadores de estos cuatro premios que les acabamos de presentar. Nos vamos a más mensajes del auditorio. ¿Qué te parece, Manuel? Ayúdame aquí con el primero. Deja ver dónde me quedé. Aquí está. Dice Pollo Gasol desde Obregón. Fui al juego del sábado donde pesqué un gripón. ¿Sí? Y no ve a nadie enojado estar viendo el juego. Bueno, con ese rally de la séptima, sí. Ja, ja, ja. Dice Pollo Gasol. Sí, José Luis Munguía. Recuerden, con Adulfo el equipo se ve bien. Eso sí, no es manager de toda la temporada. Se apaga. Es apagafuegos. Aunque ahorita no va a ser de manager, ¿eh? Interino. Va a ser coach de primera. El manager va a ser Arredondo. Sí, va a ayudar un poquito, pero no va a tomar las decisiones. Iván Quintero dice que su quiniela no la pudo poner. Me regresaba a la misma sección y luego la primera semana no participé. Ya valió. Mejor me espero el otro año. Mira, yo también ya fallé una, Iván, y aún así estoy en la pelea. Te puedes meter a la pelea de todos modos. José Luis Munguía, Orioles se fue en la primera ronda. No merece el manager. Oh, le recordamos a José Luis Munguía lo que acaba de decir Manuel. No cuenta playoff, solamente temporada regular. Claro, playoff es otra cosa. Iván Alonso, buenas tardes, ¿cómo están? Dice, y nos comenta que hoy hay guerra de tribus, que estás de flechazos. Sí, ya ahorita lo estábamos platicando en la previa de la Liga Mexicana del Pacífico, que tendrán duelo de tribus allá en el Ciclón Echeverría, Obregón contra Navojoa. Dice Manuel, ¿no reconociste a Gans y los lentes? Eso le pasa seguido a la gente de Metrópolis con Superman y Clark Kent. Por eso ahorita me sacas de onda. No, ahorita yo no soy yo, o sea, ya con los lentes soy Clark Manuel, pero ahorita no los traigo. Y no, con el rolito aquí, menos me van a conocer, mira. Ahí me parezco al Macho Camacho, mira. Ándale. El Macho Camacho. Hay que participar en la quiniela, que no cuesta nada, dice Pueblo Gasosa. Ahí participen en la quiniela, por supuesto, de la NFL, de Score MX y el Mariachi Diseños. ¿Cuánto le falta para actualizar, Pueblo Gasosa, para el rato de actualizarla? Sí, no, la verdad que muy bien la quiniela. Yo he fallado dos semanas y aún así estoy peleando, Creí que eras Thomas Magnum, dice. A ti no te tocó, Cristian, pero había una serie muy buena que se llamaba Magnum P, le ponían P.I., Private Investigator. Era una canción de introducción tremenda. Tan, 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 algunos recuerdos. Sí, muy buena serie. Iván Quintero, creo que se lo debe de llevar el de Baltimore, como lo mencionan, nadie espero que lo hicieran los Orioles. Sí, exacto, todos creemos que lo ganó Hyde. Oye, Cristian, qué curioso sería que, mira, claro que sí, Magnum, con el Ferrari rojo, que era de Higgins, es cierto, Higgins, el inglés,
el inglés era el dueño de ese Ferrari rojo, que era una chulada que usaba Magnum. Bueno, pues ahí están hablando de televisión que ochentera, ¿no? Ochentera, mira, estaba Magnum, Profesión Peligro, El Auto Increíble, ¿te acuerdas de Michael Knight? Tunun, no, era una serie tremenda. Profesión Peligro de un cazarrecompensas, ¿cómo se llamaba? Colt Seaver se llamaba en la serie. Okay. Chips, Patrulla Motorizada, eran dos motociclistas que andan acá. Había dos jóvenes que usaban un carro anaranjado que se llamaban los Dukes de Hazzard. Ese también me acuerdo, los Dukes de Hazzard. Series tremendas, tremendas. Tom Selleck, gran fanático de los Tigers, dice Jorge B.C. de Detroit. ¿Sabes que Jorge B.C., Tom Selleck llegó a participar en un derby de jonrones con la gorra de Detroit? Tom Selleck. Relámpago Azul, Manuel, que ese era el helicóptero, ¿no? Ese era el helicóptero. Creo que ahí salía Dick Butkus, uno de los históricos jugadores de los Osos de Chicago, que acaba de fallecer. Ahí salía como reparto él. Bueno, Manuel, aquí ya dejamos los deportes y nos vamos a espectáculos. Ay, pues, ¿qué crees? Que los Dukes de Hazzard con John Snyder y Tom Wopat era la serie que pegaba más. Lobo del Aire era otra de... Mira, de helicópteros dos, Lobo del Aire y Relámpago Azul. Ah, mira, ahí está. Qué buena memoria tienen nuestros radioescuchas de la televisión ochentera. Dejamos el mensaje, es que ahorita repasamos si quieren otros programas que veían de niños, porque ya se viene, ya está casi todo listo para que a partir del sábado arranque la Copa Mundial de Softball Sub-18. Faltan 4 días. Inicia el sábado ahí en los estadios Fernando M. Ortiz y en el Mundialistas Hermosillenses. Y ahí vemos a Erubiel Durazo, que fue a visitar a la selección mexicana en sus entrenamientos. Sí, qué chulada, Cristian, qué motivación para la selección mexicana que llegara el mismísimo Erubiel Durazo ahí pues a intercambiar palabras, a lo mejor consejos, Cristian, cosas. Fíjate que qué suerte que mañana supuestamente va a entrar un frente frío, porque si no, los equipos que vienen de otras ciudades que están muy heladas, si hubieran quedado aquí, ¿qué? Un calorón impresionante que los iba a fundir. Qué bueno que mañana viene frente frío. Pues ahí vemos a Erubiel Durazo con el cuerpo técnico y los jugadores que estuvieron ahí teniendo un partido de preparación ahí a las faldas del estadio, bueno, a las faldas del Cerro de la Campana. Creo que tendrán otro duelo contra Nueva Zelanda, otro contra Argentina, previo a que arranque el encuentro, porque ya van a estar llegando las selecciones. Oye, fíjate que dicen que desarrollados los niños de ahora, ¿no? O sea, son sub-18. Sub-18 y no, hombre, parecen sub-25, muy desarrollados todos. Exactamente, pues ahí está el equipo mexicano, Manuel, que tendremos 11 países, Ayer creo que dijimos 12, pero dijimos los 11. Son 11 equipos que van a estar participando, porque ¿sabes qué? En el grupo B, en el hueco que aparece ahí, estaba el equipo de Israel, pero lamentablemente pues no pueden salir de su país y no hicieron el viaje a América. Por la guerra, Cristian, definitivamente. Lamentablemente. Oye, en otras ocasiones, en otros certámenes, se usaba, cuando pasaba esto, México y México B. Pues sí, podrían hacer eso, o mandar llamar a alguien de urgencia, ¿no? ¿Sabes qué? Una selección de América, ¿qué onda? Cuba, ¿qué onda? No sé. Guatemala. El que alguien que traiga, que haya participado hace poco, véngase y participen en el torneo. Estaría Panamá, o sea, que esté cerquita por acá, ¿no? Que esté pegado en Centroamérica, Panamá, Guatemala, ¿quién más? Costa Rica, no sé, alguien que esté aquí cerca y que más o menos juegue pues el estilo ahí mexicano, ¿no? En el grupo A estará integrado por Australia, Canadá, Colombia, Chequia, o República Checa, pero ya le vamos a empezar a decir Chequia, México y Singapur. El grupo A jugará en el estadio Fernando M. Ortiz. Y el grupo B, que estará en el Mundialistas Hermosillenses, lo encabeza Argentina, Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Venezuela. Perfecto, pues ahí está la Copa Mundial de Softball Sub-18 que tendremos en Hermosillo durante el sábado 11 de noviembre hasta el domingo 19 de noviembre, para que vayan y apoyen a la selección mexicana y a las otras selecciones. Sí hay un costo del boleto, pero es de gran nivel el espectáculo que tendremos. No, claro, puros futuros superestrellas, porque ahorita están en la edad donde revientan, tienen 17 años la mayoría,
Entonces hay que ver buenos duelos que vamos a tener. Imagínate, ver seleccionados como el de Australia, o sea, el viaje que se tuvieron que aventar, que sean australianos, los de Nueva Zelanda, ¿de dónde vienen? Japón, o sea, de otra parte del mundo. ¡Singapur, Manuel! Fíjate, Singapur. Yo nunca he visto nada de Singapur. Ahora, fíjate, vamos a poder conocer a alguien de Singapur. Sí, ahí está este mundial que tendremos en los próximos días en Hermosillo. Poco a poco les estaremos dando a conocer el calendario, los Juegos de México, los Juegos del Sábado, pues ya se los presentaremos más adelante, no estamos en martes todavía, pero para que se vayan empapando y apoyen a el torneo que tenemos en Hermosillo, que una vez más Sonora, Manuel, es sede de un evento internacional, un evento mundial. Oye, fíjate, Cristian, cómo se han dado, ¿no? La verdad que en otros años veíamos a lo mejor uno al año o uno cada dos años. Oh. Ahora hemos visto una cantidad tremenda de eventos internacionales, ¿eh? Te voy a ser sincero, yo tengo del 2005 para acá, ¿cuánto es? Casi que 18, 19 años en esta onda de los deportes. Yo recuerdo eventos grandes así internacionales, no mundiales. Recuerdo un Panamericano de softball también, uh-huh. Hace muchos años. También recuerdo un otro Panamericano de hockey sobre pasto. Ok. Y ya, párale de contar. Después, hasta ahora, del 2018 para acá, ha cambiado los torneos, y de hecho el softball y béisbol hemos tenido en 3 años seguidos en Hermosillo sede. Sí, no sé si sea que se alinearon los astros, que está Ana Guevara a nivel nacional, Erubiel Durazo aquí a nivel estatal, que al presidente López Obrador le gusta mucho el béisbol, le gusta mucho el deporte, no sé si se alinearon los astros, pero algo pasó, ¿eh? Sí, exactamente, pues ahí está, entonces, ahí está, 2018, dije, no, 2021 para acá, perdón. Sí, 2018 es cuando... Ahí no hubo nada. No, de hecho, no ha habido nada. De 2021 para acá, me fui muy atrás. Apenas del 2021 y 22 y 23 hemos tenido estos eventos. Bueno, continuamos porque tenemos también información de Juan Carlos Hernández, el jovencito que estará con la selección sub-17 en la Copa Continental de Voleibol, el único sonorense en el equipo mexicano, bueno. Ándale, único sonorense, pues hay que apoyarlo, hay que aplaudirlo, Juan Carlos Hernández, y todo el éxito del mundo, ¿eh? Sub-17 estará participando allá en Poza Rica, Veracruz, este muchachito con la selección mexicana. Y hablando del deporte de Hermosillo, también fíjate que los campeones estatales de la categoría 60 años y más fueron a presumirle el trofeo de campeones al alcalde Toño Astiazarán. Ahí está también acompañado por Armando Labrada, pues fueron el campeonato, lo ganaron y le llevaron el trofeo, Manuel. No, y qué bonito uniforme el que traen, ¿eh? Precioso el uniforme, precioso está. Igualito el de los naranjeros. Me recuerda mucho al de los naranjeros, pero creo que nomás le modificaron abajito, ¿no? Un poquito. Sí, no sé qué dice abajo, ¿no? A ver, no se alcanza a leer. Dice hasta naranjeros, parece que dice, ¿no? O sea, está muy bonito, se ve muy, muy elegante. A lo mejor lo patrocinaron los naranjeros, ¿no? Puede ser, a lo mejor, o a lo mejor la marca que hace a los naranjeros se pusieron de acuerdo ahí. Bueno, y también fíjate que se llevó a cabo el domingo, dentro del famoso Kino Fest que organiza el Ayuntamiento de Hermosillo, se llevó a cabo un evento deportivo que fue el Kino Race, que fue un recorrido desde el Estadio Fernando Valenzuela hasta Kino Viejo, hasta Kino, Pavea de Kino, un recorrido de 180 ciclistas se dieron cita en este evento. Oye, 180 ciclistas y 105 kilómetros, más o menos, 108 kilómetros son de aquí a Kino Viejo. La verdad que qué labor la que hicieron en el Kino Race, ¿eh? Exactamente, pues ahí está la información que tenemos del deporte de Sonora y el deporte de Hermosillo. Ahora brincamos a los emparrillados de la NFL. Dice Jorge BC que como vamos a tener juegos de la NFL en el héroe. ¿Qué será más difícil? Bueno, Grandes Ligas ya nos puso la muestra que lo más fácil es que venga a Grandes Ligas, ¿no? Y aparte creo que por el estadio, Grandes Ligas es lo más factible. No sé si por la Arena Sonora pudiera llegar un equipo de NBA, la veo más complicada, ¿eh? En el CUM podría jugar, en el CUM, a lo mejor, sí. Pero sí, un juego de NFL yo la veo lo más difícil. Bueno, y de hockey tal vez, yo creo. Ah, muy difícil, muy difícil. De hecho, el que vengan equipos profesionales de Hermosillo es muy difícil. El que lo había hecho y que tiene, por ejemplo, muy buena relación Diamondbacks con,
con Rubiel Durazo, el actual director del Deporte de Sonora, pues ya no se ha podido que vengan para acá. Pero eventos internacionales de esta magnitud yo creo que sí son más factibles que se hagan. Sí, porque mira, en Puerto Rico se ha jugado juegos de grandes ligas de calendario oficial, ¿eh? En la Ciudad de México hay juegos de baloncesto, calendario oficial, NFL, calendario oficial, pero estamos hablando de la capital, ¿no? Estadio Azteca, monstruos gigantes. Aquí en Hermosillo, yo creo que a lo que más podemos volver a aspirar es un juego de pretemporada de los Diamondbacks, dividido a lo mejor el equipo. Exactamente, así es. Ahí está Jorge BC, nuestro comentario. ¿Y qué actuación tuvieron ayer los Cargadores de Los Ángeles, que se llevaron la victoria 27-6 sobre los Jets de Nueva York? Pensé que los Jets iban a dar un poco más de batalla jugando en su casa, teniendo a Aaron Rodgers en la banca con los audífonos, ayudando a su mariscal de campo, y no pudieron. Oye, ¿cómo le ayudó? Que ni siquiera pudo hacer un touchdown en el equipo de Jets. No. Dos mendigos goles de campo y el equipo de Cargadores sin despeinarse, Cristian, sin sacar toda la electricidad que traían. Es más, Justin Herbert ni cerca de las 200 yardas estuvo. Así de fácil estuvo el juego para los Cargadores. La jugada del partido se la llevó Keenan Allen, que la vemos aquí al lado derecho. Fue una atrapadona, una mano, parecía pase incompleto. Al final se la lleva. Digo, no, al final ni fue touchdown en la serie ofensiva, pero fue un jugador en el que tuvo Allen con esa recepción. Yo me quedé viendo detalle el juego, porque tenía a tres jugadores de los Jets en mi fantasy. Uy. No pudieron hacer lo suficiente para que pudiera ganar. Perdí por la culpa de los Jets. No puede ser. Pues si nomás anotaron dos goles de campo, Cristian, ¿qué te parece eso? Sí, tengo a Wilson, el receptor, el número 17, y también tengo a Hall, el corredor, el número 20, y no sumaron puntos y perdí. Ahora, ¿será Cargadores el mejor equipo que juega en Los Ángeles? Dura pregunta para ti. En este momento, sí. O sea, ahorita se te hacen mejor que los Rams. Tiene 4-4, creo. Creo que sí, van 4-4. Los Rams 3-5. O sea, si entonces ahorita en récord, el mejor equipo de Los Ángeles es Cargadores. ¿Quién nos dijo? Pues precisamente aquí les presentamos los standings de cómo está la NFL. 3-6 tienen los Rams. No, 3-6, ¿no? Entonces, por mucho. Perdónenme, Cargadores, ¿cómo los...? No. 4-4 y 3-6, hay diferencia. Exactamente. Aunque tienen un juego de más los Carneros, pero ahí está el standing, Manuel. Los Delfines encabezan el este con 6 ganados, 6 perdidos. Sí, fíjate, Búfalo ahí dando tumbos, segundo lugar. Ya viene más abajo Nueva York Jets y New England sin nada de chance. Baltimore en el norte es el rey con 7 ganados, 2 perdidos. Y abajo vienen 3 equipos empatados y le pisan los talones tanto Steelers, Browns y Bengals. Están presumiendo, Cristian, mucha gente que esta es la mejor división de toda la NFL. Sí, pues en números así lo dicen. Los 4 equipos récord ganador. Exacto. Los 4. Luego en el sur, Jacksonville, que la verdad que está sorprendiendo a todo mundo, 6-2, Houston 4-4, después ya 4-5, Indianapolis 3-5, Tennessee. En el oeste, como dice la canción, aquí no hay novedad. Los Royals 7 ganados, 2 perdidos y van a ser campeones de la división. Fácilmente, porque Cargadores apenas tienen récord de 500, los Raiders menos de 500 y Denver más abajo todavía. En el este de la Nacional, Filadelfia, que para muchos sí es el gran favorito para llegar al Super Bowl, es el mejor récord con 8 ganados, 1 perdido. Ahí abajo viene Dallas, que pues le ganaron la semana pasada con 5-3. Sí, exactamente. En el norte, Detroit, los Leones de Detroit. ¿Quién lo dijera? Tú lo decías, yo no. Minnesota, bajito, 5-4. Está cerca Minnesota. Green Bay, malísima temporada. Y Chicago, pues para el olvido. Un juego y medio, solamente le saca Detroit a Minnesota. Va a estar muy buena la carrera parejera entre ellos, aunque Kirk Cousins quedó fuera de circulación y eso va a mermar a los vikingos. Claro, claro, Cristian. ¿Y en el sur? En el sur está la peor división de toda la liga. Santos de Nueva Orleans 5-4 y después viene puro equipo con marca perdedora. Y en el oeste, Cristian, el equipo que se está cayendo a pedazos, 49ers de San Francisco, 3 derrotas seguidas y ya los empató Halcones Marinos de Seattle en el primer lugar. Fíjate, 3 derrotas seguidas y se mantienen, según aquí lo que nos presenta NFL, en primer lugar en el criterio de desempate. Sí, por criterio, ¿no? Porque en récord están igual que Seattle. Cuidado, porque les quedan juegos ahí. Rams decepcionando y Arizona de plano dando lástimas, ¿eh? Oye, fíjate, los Rams, a pesar de que tal mala marca perdedora, pero están a 2 juegos y medio de líder, o sea, todavía no están descartados.
No, y el comodín también van a andar por ahí. Está medio mediocre. El comodín de la Nacional va a ser muy mediocre. Pues ahorita estaría Dallas-Minnesota, ¿no? Con 5-3 y 5-4, imagínate. Exactamente. Bueno, y hablando de los carneros, hace unos minutos, y de los Cardenales, Carson Wentz estará jugando para los Rams de Los Ángeles después de que se quedaron sin mariscal de campo. Carson Wentz será ahora el QB. Fíjate, de los reemplazos que hay en el mercado, no se me hace tan malo, ¿eh? O sea, pues Carson Wentz hace 4 temporadas era estrella. Exacto. Y se enojó mucho cuando le quitaron el puesto. Ahí Nick Foles se lo quitó en Filadelfia. Se enojó, se enrabietó, bajó su nivel. Pero no, él conoce muy bien la liga, conoce sistemas. Creo que les puede ayudar a los Rams. Pues ojalá que Carson Wentz sea la respuesta para los Cardenales las próximas semanas. O lo que, en cuanto se aliviane Matthew Stafford. Y los Cardenales ya esperan que esta semana 10 esté de regreso Kyler Murray, que estaba lesionado. Sí, Kyler Murray, que definitivamente lo necesitan sí o sí. Un ganado solamente de Arizona no puede ser esa temporada horrenda, ¿eh? Bueno, repasamos como las mejores actuaciones. Ya el miércoles nos dan la mañana, nos dan a conocer el jueves, ya no recuerdo, miércoles, los jugadores de la semana. CJ Stroud creo que se va a llevar el jugador de la semana en la Americana. 5 pases de anotación el novato y 470 yardas. No, claro, ¿quién le va a hacer sombra? Joe Burrow tuvo buena actuación, pero no se le compara. 348 yardas y 2 pases de anotación. Dakota Prescott tuvo grandes números, pero perdió su equipo. 376 en yardas y 3 touchdowns, pero perdieron los vaqueros. Qué raro, Cristian. Y por tierra, Keaton Mitchell de los Cuervos de Baltimore. 138 yardas por tierra y 1 anotación terrestre también. Josh Jacobs cruzó 2 veces la línea, las diagonales, con 98 yardas. No llegó a 100, pero ahí está entre los mejores. Sí, y Ramondre Stevenson de los Patriotas, 87 yardas, 1 anotación. Es una actuación buena, no así espectacular, normal, pero como que andaba muy flaca la caballada, ¿eh? Oye, lo que pasa es que ya no se corre en la NFL, ¿no? Todos son pase. No, solamente uno pasó a las 100 yardas. Sí, te digo, ya lo que hizo Ramondre Stevenson, 87 yardas, 1 anotación, ya tú lo puedes ver más muy seguido en mucha gente. Dice Edward Solar que el domingo en la noche van los Raiders contra los Jets. ¡Oh, van a ganar los Raiders otra vez! Y dime dónde va a ser, en Las Vegas, así que, pobres Jets, no mal, muy mal. Muy malas las líneas ofensivas, los Jets horribles. Se hizo enfadoso el juego. Ya lo mejor era ver si anotaba Jets en la última y no pudieron, dice Pollo Gasol. No, estos Jets de plano. Mis Patriotas van a la segunda división. Ojalá y los deportes gringos norteamericanos tuvieran segunda división. Ojalá. En la norte de la AFC es la división Moretón. Sí, así le apodaban en los 80, ¿no? 70. Minnesota con el quarterback Dobbs, ex de Arizona, se vio bien, mejor que Jets. Bueno, pues sí, cualquiera se ve mejor que Jets, hasta los Rams. Bueno, los Rams metieron 3 puntos nada más. Sí, igual casi. Pollo Gasos, Broncos. Broncos, dice, 17, semana bye. 24 es la cura en las redes, que hasta ahí perdieron, dice. No puede ser estos Broncos. Iván Quintero, lástima que Los Ángeles no tiene una gran base de fans en NFL. Todos los visitantes parece que juegan de locales. Supongo que vive mucha gente de otras ciudades en LA, claro. Caso contrario, en MLB y NBA, en la misma ciudad. Rams y Chargers, como todavía no tienen esa identidad en la ciudad. Sí, fíjate. O sea, si tú le preguntas a un niño, ¿qué equipos te gustan? ¡Lakers! Va a decir, ¡Lakers! ¡Dodgers! Hasta Clippers, es más. Y le vas a decir, ¿y Rams y Chargers? ¿Qué? No va a contestar el niño. ¡Son de San Luis! Sí, van a decir, ¿y el otro de San Diego? O sea, no tienen identidad, es cierto lo que dice Iván Quintero. Sí, porque son equipos que van llegando a la ciudad, los Rams regresan, ¿no? Porque antes ya eran de Los Ángeles y anduvieron algunos años, creo que 20 años en Missouri. Y agrega que Carson Wentz, curiosamente, fue la otra opción cuando los Rams seleccionaron a Goff en ese draft. Sí, Goff los llevó un Super Bowl y lo perdieron. Y Wertz jugó muy bien con Filadelfia, pero ganó el Super Bowl Nick Foles. Sí, porque se lesionó Wentz, y es lo que decía Wentz. Lo ganó porque yo me lesioné. Yo también lo hubiera ganado, decía Wentz, pero al final lo corrieron. Eduardo Villa, con la actuación de Keaton Mitchell, Baltimore se olvidó de andarle rogando a Derrick Henry. Ok, y también dice Jorge BC que Eduardo Villa le va a los Ravens, por eso lo dice. Jorge BC dice que tiene más aficionados los Raiders de Los Ángeles. Puede ser que sí. Sí, claro, dejaron mucha huella. Los Raiders ganaron un supertazón allá
y hicieron un clic con la afición, porque ya ves que toda la cholada, Cristian, se vestía como maloso, pues no querían andar de negro, así tatuados, todo, y hicieron mucho clic los Raiders allá. Sí, la comunidad chicana, ¿no? Es muy aficionada a los Raiders. A los Raiders, claro, no, claro. También fíjate que hay afición chicana que le va a los Rams, desde que estaban en Anaheim. Cuando el machete, con... el machete le va a los Rams, el actor. Sí, ándale, por ejemplo, también este Snoop Dogg Dog también le va a los Rams, supuestamente. Es cierto, lo vimos en un especial, es cierto. Bueno, dejamos mensajes para irnos a las... Oye, ¿cómo va el tiempo? ¿Vamos bien? Bueno, ya 50 casi minutos, vamos. Ya casi. No, rápido con la NBA. Oye, muy largo el programa de hoy, pero bueno, ni modo, me emocioné. Aquí rápidamente comentamos que el Denver ganó 134-116 a los Pelícanos y con eso la gran actuación que tuvo Nikola Jokic rebasó a LeBron James y a Jason Kidd en triples dobles. Oye, Cristian, creo que va a rebasar a todos, ¿eh? Sí, fácil. Creo que hasta el mismo Russell Westbrook se va a quedar atrás. La nota del día, aparte la de Nikola Jokic, fue que ganaron mis Rockets. Le ganaron a los Kings. Ándale, fíjate, siento, oye, y contundentemente, 25 puntos de diferencia se llevaron los Rockets sobre los Kings. También hubo muchos más encuentros que aquí se los presentamos. Fíjate que no logró debutar con éxito James Harden, ¿eh? No pudieron ganar los Clippers, los Knicks ganaron. Los Lakers perdieron por un punto, Cristian. Sí, el Milwaukee también batalló para vencer a Brooklyn. Y por otra parte, los Sixers y los Wizards se dieron un festín de puntos. Sí, sí, la verdad que juegos muy interesantes. Los Toros de Chicago también ganaron fácil al Jazz de Utah. Aquí nada más les presentamos, luego lo analizamos bien cómo van los standings, no hay mucho que moverle todavía, va empezando la temporada, luego lo platicamos más a fondo. Lo que sí, Manuel, hoy no hay juegos de la NBA, hoy todo el mundo descansa. Uy, qué raro, Qué raro, ¿no? Ni un juego hay, pero a partir del jueves, el 9 de noviembre, estará la NBA en México con los Atlanta Hawks y el Orlando Magic. Ándale, bueno, no son los equipos más populares, pero bueno, es NBA, se agradece. Bueno, pues ahí está la NBA en México. Y cerramos, Donald, con el mejor fútbol del mundo, la Champions League, porque acaba de terminar hace unos instantes los encuentros, pero antes hubo dos juegos tempraneros. El Borussia Dortmund le ganó a mis Urracas, 2-0 perdió el Newcastle. Oye, algo atrae el equipo inglés, ¿eh? Y Alemania, como siempre, Cristian, tiene regularidades, siempre los equipos, mira, mantienen la línea así muy bien. Y una sorpresa, perdió el Barcelona, Manuel, perdió en calidad de visitante. Exactamente, perdieron los catalanes, Cristian, bueno, de visitante no hay problema, no, tampoco se les critica tanto. ¿Quién es el equipo? No alcanzo a ver. Hubo un mexicano en ese equipo, Manuel, un tal Neri Castillo, ya te vas a acordar de él. Ah, ¿es de Grecia? No, Shakhtar Donetsk. Ah, el Shakhtar, ok, porque también Neri jugó en Grecia un ratito también. Sí, es el Shakhtar Donetsk donde se llevó a cabo, bueno, donde fue local, porque ese juego no se puede llevar a cabo en Ucrania, se llevó a cabo en Hamburgo, en Alemania. 2-0 perdió el Newcastle y 1-0 el Barcelona. Y aquí está el resto de los juegos, Manuel Cubo, hoy. Ay, 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 el Atlético 6-0 a los Celtics de Boston. No puede ser que se regresen al básquet si van a estar así. No, el Celtic, Cristian, el Celtic fue humillado, ¿eh? Humillado, sí. El Celtic. También perdió el Feyenoord, donde está el Chaquito, 1-0 contra la Lazio. El Milan 2-1 al París. Yo creo que el duelo de la jornada, ¿eh? Sí, del Manchester City con Haaland, que metió doblete, creo que metió dos, no sé, a lo mejor metió el tercero y no me di cuenta. 3-0 a tu equipo favorito de Suiza y de Europa. Los Young Boys, siempre me han caído bien los Young Boys. La Estrella Roja perdió contra el Leipzig. En Estrella Roja, exactamente. Y por último, el Porto ganó 2-0 al Amberg. El Amberg es el Amberes, es el equipo de Bélgica. Ok, Lambert, me quedo con la goliza, ¿eh? Yo pensé que en esta etapa no podíamos ver unas golizas así que el 6-0. No, siempre pasa en la Champions, Manuel, que en la ronda, la primera ronda, hay mucha, es más, todavía en octavos, mucha diferencia. Ya en cuartos es cuando se pone lo bueno en la Champions League. Y mañana hay 8 juegos también. ¿Con cuál te quedas de los 8 que tenemos? A ver, vamos a ver cuál vamos a recomendar para que no se lo pierdan. Creo que puede ser un buen duelo Bayern-Galatasaray. Aunque van a jugar en Alemania, va a ganar el Bayern 3-1. Yo recomiendo el Arsenal contra el Sevilla. Ah, muy bueno, va a ser en Inglaterra. Creo que el Real Sociedad contra el Benfica también va a estar bueno, esos son más temprano.
Sí, exactamente, desde las 10:45. Real Madrid-Braga, no creo. Ah, Napoli-Unión Berlín puede ser, pero creo que el Napoli tiene... No, Napoli va a ganar, Real Madrid va a ganar, por eso el PSV va a ganar. Se nos fue uno, el Salzburgo y el Inter puede estar bueno. Es cierto, porque el Inter va de visita. En Alemania. Sí, va de visita el Inter, ándale. El PSV va contra el Lens y el Copenhague contra el Manchester United. Ahí están los juegos. Ahí está, ¿no? Favorito el Manchester, Bayern, PSV, Real Madrid, Napoli, Arsenal. Bueno, Sevilla puede dar sorpresa ahí. Y el Real Madrid, claro. Y por último, Manuel, nos vamos con la Liga de Expansión. Mañana se lo podemos extender porque van a jugar hasta el jueves. Hasta el jueves lo podemos hablar todavía con los dos juegos de repechaje o el play-in que tiene la Liga de Expansión. Todavía no conocemos... ¿Cuándo jugará Cimarrones? Fíjate, no. Ya tenemos el rival, sí. Pero no tenemos cuándo. O sea, y a ver si a quién le afecta menos, Cristian, la inactividad. Pues los carneros, si los Cimarrones tienen buen rato sin jugar. Sí, a ver cómo llega el Atlante, cómo llega Cimarrones. No sabemos si va a ser frío o va a ser calor. Es que no sabemos cuándo van a jugar. Bueno, ya terminando los dos juegos del jueves, ya conoceremos las fechas. Iván Quintero, me tocó usar camisetas o sudaderas de los Raiders porque el logo y colores se ven muy curados. Pues debería ser aficionado a los Raiders, Iván. Yo traigo una camisola que puede pasar por Raider, mira. Negro y medio plata, sí. Yo una de los Dodgers, mira. Azulita. Sí, azulita. Dice José Luis Munguía, Cristian, lo que dice es juego legal, cantó la gorda, ya vámonos. Que ya hace hambre y mucha. Pues vámonos, Manuel, hay que ir a comerciales, hay que ir a comer. Porque hoy en la tarde vamos a ir a un evento de nuestro amigo Arturo Llanes, también ahí de Don Sergio Valencia, ahorita a las 6:00 p.m. en el Colegio Larrea. Mañana les mostraremos algunas fotografías y lo que anduvimos allá presenciando en la presentación oficial del libro, que ayer ya lo platicábamos aquí en el programa, pero hoy es el evento oficial. Exactamente, así que buen provecho, buena tarde, mañana miércoles. Le seguimos, Cristiano. Adiós, déjame encuentro el video de salida y nos escuchamos mañana.